Habla en español. Vale, hablaré tanto en inglés como en español. Bonjour. Are you fine? I'm feeling fine. Thank you for asking. I hope you guys are okay too. I hope you're at home. Yeah. Enjoying these amazing times. Hola Nicole, ¿qué tal? Tío, me pone muy nervioso hacer directos, no sé por qué. O sea, antes hacía un montón y hace mucho que no hago uno y me pone muy nervioso. Así que hacedme preguntas, por fin, porque si no, lo llevo regular. How do you feel right now? Are you okay? Yeah, I'm feeling fine. Yeah. I'm feeling good. I mean, a little bit bored, to be honest, because, you know, the situation, but, yeah, taking this time to focus on myself and, you know, spend time with my family. ¿Estás vivo, dice Steven? Sí. No, esto es un... ya está pregrabado esto, no es en directo. Sí, sí, estoy vivo. ¿Qué cosas te pones a hacer en tu tiempo libre? Pues ahora, nada, está haciendo un poco de deporte y ver series. Estoy viendo, estoy terminando Élite y poco más, la verdad. Poquito más. Comer y hacer FaceTime con mis amigos, básicamente. ¿Cómo estás llevando no salir de casa? Bueno, o sea, un poco regular, la verdad. Pero bueno, es lo que toca. Por el bien de todos, así que nada. Hay que aguantar. ¿Comida favorita? Pues... no sé, en realidad me gusta todo mucho. Estoy tocándome la cara y estoy intentando no tocarme la cara porque nos han dicho que no lo hagamos, pero que sí, no sé, me gusta todo realmente, no tengo nada... Bueno, me gustaba mucho la sopa de mi abuela, era mi comida favorita, y ahora pues es la de mi madre, también me gusta mucho, no sé. Denise, básicamente sí, mi vida campestre. ¿Series favoritas? Pues... me gusta mucho Black Mirror, American Horror Story, todas estas de este rollo me encantan. O sea, todo lo que tenga que ver con conspiraciones... uy, ¿qué ha pasado? Conspiraciones y cosas así me encanta. Deberías ver la serie de Locke and Key. La empecé a ver, he visto un capítulo solo, porque me puse a ver Elite. Pero la, o sea, me gustó bastante el primer capítulo, o sea que la seguiré viendo. Por cierto, me corté el pelo y no estoy muy seguro de si me gusta, pero bueno, ya es demasiado tarde. Where are you living at? I live in Spain. I live in Madrid. So yeah, I moved there like 2 years ago, I think. Yeah, 2 years ago. And I'm still living there, but my plan is to move. Like, I wanna move some, like, I wanna move soon. I wanna go to LA. That's the plan. But right now I'm living in Madrid, which I love, so.
Come to Italy. I love Italy, but I don't think it's the best moment to go there right now, but hopefully this will end soon and I'll go, because I love Italy. I was recently in Milan, like a month ago, but yeah, right now I'm staying at home, but yeah, hopefully I will be able to go soon. Manu, you should do TikTok videos. I have a TikTok account and there's a fake one that has like 300,000 followers and that's not me. My TikTok account is Manu Rios, like my Instagram username. So if you want to follow me there, that's my username. I only posted like 2 videos of me singing. And I have a lot of, like, I film a lot of TikToks and then I don't post them. Like, I just save them for myself because I'm too embarrassed to post them. But if you want to follow me there, do it, because I may post something. I don't know. But yeah, I know everyone's doing like TikTok, so. I actually love TikTok. Like, I spend time on the, I don't know if it's called timeline, but it's so funny. But I just don't know how to make TikToks. I don't know. ¿Cuál es tu nombre completo? Manuel Ríos. How do you do your eyebrows? I don't do my eyebrows. I've never touched them. What do you think about coronavirus? I mean, it sucks. Yeah, what else can I say? It sucks. But you know, it is what it is. Now we have to be good citizens and stay at home, but. Do you listen to The Weeknd? Yeah, I love The Weeknd. Mm-hmm. He's one of my favorite artists. Nicki Minaj or Cardi B? No sé por qué. No me gusta comparar artistas. O sea, cada. No sé, me parece que son dos artistas distintas. Me gustan las dos, pero igual. O sea, no entiendo por qué siempre hay que compararlas. What is your favorite song of Kali Uchis? I don't know. I pretty much love all of her songs. Right now I'm listening to the new one, Solita. It's pretty cool. Mary, miss you too. ¿Cómo estás? Bueno, supongo que en casa. Quiero subir el volumen de la música, pero no sé si no se me va a escuchar al hablar, así que no sé muy bien qué hacer. Si no se me escucha, avisadme, porque quiero escuchar música de fondo. ¿Alguna vez pensaste que llegarías a ser modelo? Pues no, la verdad. No. O sea, yo sé que siempre me ha encantado estar delante de la cámara. También me gusta estar detrás, como todo el proceso creativo y demás. Pero desde pequeño también me gusta mucho, en plan, el tema de la moda, que me hicieran fotos, probar. No sé, siempre me ha gustado mucho, pero no creía que iba a poder dedicarme de cierta manera a ello, pero bueno. No se escucha. Do you have a YouTube account? Yeah, I do. Just search my name and I post
two times per year. But I have a YouTube channel, so if you wanna subscribe and see the videos that I got, do it. Now that you're staying at home and probably you got not a lot of things to do, you can watch my YouTube videos or not, I don't know. Whatever. ¿Cuántos años tienes? 21. 21. This song is called Sex, Money, Feelings, Die, and it's by Laiki Lee. I don't know if I said her name right. And it's like the slowed version, which I kind of prefer. But yeah, there's also like the normal version, which is cool too. Do more YouTube videos. I want to, but I don't know. I really want to do more YouTube videos, but it's just like I have to be in the mood for that, but I'll try to make more. Like, I always say the same thing, but yeah, I'm gonna try it, but I don't know. I don't promise anything. Do you draw? I wish. No. I'm pretty bad at it, so. Va a hacer nuevas preguntas, porfa. ¿Dónde está Carly? Carly está en Los Ángeles. ¿Te gusta Bad Gyal? Bad Gyal es mi artista, yo creo, sí, yo creo que es mi artista favorita española. Me sé todas las canciones, me gustan todas. La he visto. ¿Cuántas veces he visto a Batiel en directo? Creo que un par. Me gusta mucho, sí. ¿Me hacéis unas preguntas? ¿Te gusta Bad Bunny? Obviamente. Me encanta la canción de Safaera, del nuevo álbum. Creo que es mi favorita. ¿Canción que más te gusta cantar? Buah, una canción que me encanta cantar es la de Paparazzi de Lady Gaga. Te lo juro, no sé por qué. Hay un karaoke en YouTube que me pongo siempre, que es el Male Key. Y es la canción que más me gusta cantar, yo creo. Me motivó muchísimo. Ya fue a Brasil. No, nunca he ido a Brasil. Pero me gustaría bastante. Puedes cantar Safaera. ¿Cómo voy a cantar? ¿Cómo se canta Safaera si no eres Bad Bunny? No se puede. Bilingual things, honestly. Can you speak English? Okay, sorry. Yeah. Spotify playlist. I have I think I have a few, but yeah, I have a couple. But the last one that I made, it's called Inspo. I'll post the stories with a link to my playlist, because I'm like adding all of my favorite songs of the moment. So yeah. What's your favorite song right now?
Probably this one. It's called, I don't know how to say it. I don't know how to say the title. It's called Cyan. I don't fucking know. It's from Daniel Caesar, this one. Cyanide? I don't know. I don't know how it's that. Like, I don't know how to say the title, but it's so cool. Hacía tiempo que no hacías un vivo. Ya, hacía un montón de tiempo. Bueno, no sé si hacía tanto en realidad, pero. Sí, parece que hace mucho tiempo. Creo que desde el año pasado. What's your favorite movie? I don't think I have a favorite movie because I always say Harry Potter, but then it's like probably not. I don't know. Call Me by Your Name. I love it. Like the whole thing. Harry Potter, Forrest Gump. I don't know. I have a lot of favorite movies. Where are you from? I'm from Spain. I am Korean. Do you like Korea? I've never been there, but I would love to. Hopefully soon. But I know that you guys have an amazing style. So. Oh my god, no one asked for your skincare routine. Yeah, the apocalypse is near. Honestly, my skincare routine right now is a fucking mess. I'm breaking out. I don't know what I'm using. I'm using like random stuff. Because I don't feel like, I don't know. Who's your favorite singer? I don't have a favorite singer. But I love, probably one of my favorite artists is Frank Ocean. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿Cuánto mides? Pues creo que 1,83. Por ahí. Can you please show me what's written on your hoodie? Yeah, it's the name of the brand. Shadow Hill. ¿Pintarías tu pelo? Sí, pero no me atrevo ahora mismo. Pero me encantaría rapármelo y teñírmelo rubio o como gris. En algún momento de mi vida lo haré, pero de momento estoy bien. ¿Andarías de novio con alguien de 14? Pues hombre, la verdad es que no. Do you watch Money Heist? Yeah, I love it. I'm waiting for the new season. When is it coming out? It's coming out soon, right? So I saw like a trailer or something like that on Twitter. ¿Has visitado Venezuela? No, nunca he estado allí. ¿Cuál es tu color favorito? Pues no lo sé. ¿Estás en tu país? Sí, estoy aquí en España. I love this part. ¿Cómo está el coronavirus allá? Pues jodido, la verdad. Bastante mal.
¿Has conocido a Harry o a alguien de One Direction? No, ojalá conocer a Harry, la verdad. ¿Has conocido a Harry o a alguien de One Direction? No, ojalá conocer a Harry, la verdad. Pero no, no. How's the situation now in Spain? It's pretty rough, to be honest. We're not allowed to go out. So... Vamos ya con el temazo, hombre. ¿Cómo vas, Javichi? ¿Qué tal? Deseando salir, ya, tío. Me voy a rapar el pelo. ¿Qué dices? Eso lo tengo que ver yo. Si te lo rapas, mándame foto porque tú con lo cagado que eres. Ahora que puedo. Pues yo también me lo voy a pensar, ¿eh? Porque seguro que tenemos que estar aquí un mes encerrados, ya lo verás. Do you have TikTok? I have a TikTok account, but I don't really use it. But it's Manu Rios, that's my username, like the one that I have here, so yeah. If you wanna follow me, do it. Es el momento de probar cambios, total. Yo cuando vine, o sea, yo al estar aquí encerrado me dejé como la barba, que tampoco hay mucha, pero bueno, la que hay. Y luego para experimentar me quité todo esto y me dejé solo el bigote. Y no me gustó mucho. 2 meses, pues seguro. Are you excited for Conan's album? I am. I'm excited and I'm really proud of him. So yeah. Ooh, this song. I'm so obsessed with this song. You promised to be active on YouTube. I know. I suck. Where are you from? From Spain. Saludos desde México. Un saludo a México. Hace mucho tiempo que estuve allí. Hace como 6 años o así. Me encantaría volver. Hey Adam, what's up? Are you in quarantine? I am, yeah. Please go live more often. Yeah, I'll probably do that because right now I have nothing to do. Because we are stuck. Like, we cannot leave the house, so I'm probably gonna do more live streams. So, yeah. Ven a Cancún. Estuve en diciembre, por mi cumple estuve allí. Que por cierto me puse malísimo allí, porque no sé qué comí, que me puse muy malo. Y bueno, esto no lo he contado nunca, pero estuve básicamente todo el tiempo allí muy malo. En plan, hubo un día que hasta lloré y todo, en plan, porque echaba de menos a mi familia. Estaba, no sé, me encontraba fatal. Pero bueno, espero volver pronto y disfrutarlo bien. Porque me lo pasé bien y me gustó bastante, pero claro, al estar tan malo. Mm-hmm.
speaking English, I don't know what you say. I was talking about that I went to Cancun on December for my birthday and I got so fucking sick. Like, I spent there like a week sick as fuck. And I was saying that I would love to come back and repeat the experience, but feeling like great. ¿Pasas mucho tiempo con tu familia? Pues desde que me mudé, no tanto, porque no viven conmigo, pero intento venir bastante y ellos también intentan ir a visitarme a mí. Pero sí, o sea, lo intento estar con mi familia lo máximo posible. I'm 21. Saludos desde Chile, saludos a Chile. Voy a dar las preguntas estas de aquí. Room tour. Es que esta no es, o sea, no es mi habitación, porque, o sea, es mi habitación, pero no tengo nada, está prácticamente vacía, porque ya no vivo aquí. ¿Qué tal en tu piso interior sin luz? Pues no estoy allí, pero vamos, aquí mejor, porque por lo menos entra algo de luz. Si no estaría, vamos, que me tiro por la ventana. ¿Conoces Argentina? No, la verdad es que nunca estaba allí. Lenka. Desde que te conocí pensé que solo hablabas inglés. Ya, a mucha gente le pasa. Que se piensan que soy, o sea, que no hablo español, que soy de fuera, básicamente. Do you check your DMs? I do, yeah. I do, especially now. How many languages do you speak? Just Spanish and English, that's it. I want to learn Italian because it's, I don't know, I feel like it would be easier for me since I know Spanish, but yeah, I know Spanish and English. I want to know the name of the previous song. It was Just Might by Summer Walker. Series que recomiendes y cuál estás viendo ahora. Pues recomiendo... Tío, es que siempre que me preguntan por series como que se me olvida todo lo que he visto. Voy a mirar Netflix y ver qué estaba viendo. Estaba viendo, no sé si veis RuPaul, pero me parece súper gracioso. Pero de series... Os recomendaría... Buah, me acaba de salir esta. La primera temporada de The Sinner es increíble. Es muy, muy guay. Y ahora estoy viendo Elite. ¿Piensas en español o en inglés? No, pienso en español.
Aunque cuando estuve, la última vez que estuve en Los Ángeles estuve un mes.